Hola a todo el mundo, aquí en Simperal, bienvenidos a este episodio 11 de la serie de mods. Hoy vamos a hacer varias cosas y vamos a conseguir uno de los retos que estaba relacionado con el Blood Magic. Me comentasteis algunos que hiciéramos la Sigil de vuelo, entre otras cosas, ¿vale? Pero uno de esos retos, que no era de los más complicados, estaba por aquí craftear la Sigil de vuelo. Así que lo que vamos a hacer hoy, lo primero de todo, va a ser craftearnos esa Sigil de Blood Magic. Y a partir de ahora podremos volar, eso sí, con un coste, un pequeño coste en sangre. Y luego vamos a hacer alguna cosita. En el capítulo 10 no pudimos ir al final a por la cebra, así que vamos a ir hoy. Hoy sí que vamos a ir. Y antes de nada nos vamos a craftear. Después de la sigil vamos a subir aquí arriba. Vamos a empezar a hacer el altar de infusión del Towncraft 4. Y nos vamos a crear las botas del viajero. Así me podré cambiar estas botas. Y con esas botas y la sigil podremos movernos un poquito más rápidamente por todo el mundo, ¿vale? Así que lo primero de todo, como veis, tengo aquí bastante sangre almacenada y ahora mismo tengo 6.480, que no está nada mal. Y además he metido en la red del Blood Magic de sangre, veis que tengo 21.382. Creo que esto os lo expliqué el primer día, pero os lo vuelvo a repetir por si acaso. El Blood Magic se almacena sangre, se usa la sangre para hacer los diferentes conjuros y se puede almacenar aquí en los altares. Esta sangre que está en los altares tendremos que ir colocando objetos y en esos objetos se introducirá la sangre. O si usamos estos orbes, que tenemos varios, se puede colocar aquí el orbe y nos lo almacenará, por así decir, en una red mágica que podremos usar luego estemos donde estemos. Así que, dicho esto, nos vamos a crear la sigil de vuelo y como no me acuerdo, ya sabéis que de los crafteos yo suelo ser bastante malo, me la voy a colocar aquí para verla. A ver, de todas, esta es la de adivinación. Esta es. La sigil de aire, la de vuelo. Y se va a hacer con 6 plumas. Vamos a necesitar otra vez una plancha de estas reforzadas y una gastier. Tenemos suerte porque tengo una gastier, solo tengo una, pero bueno. Y una de estas reforzadas me la voy a tener que craftear ahora. Ya sabéis que se hace colocando una de piedra. Vamos a venir para aquí. Y la vamos a colocar. A ver dónde está rápidamente. Perfecto, la vamos a colocar. Va a gastar 3.000 de esta sangre, ya lo hemos visto en otros capítulos, y cuando gaste estos 3.000 de sangre se nos convertirá en una Reinforced Slate. Muy bien, voy a ir recogiendo mientras tanto 6 plumas. Ya siento estos bugs visuales de los cofres, chicos, no lo puedo resolver, así que lo siento. Venga, 6 plumas. Tengo ahora solo 10 porque he gastado unas cuantas para conseguir esencia de Volatus. Como veis, tiene Volatus, que es esa pluma. Y luego veréis, ya os enseñaré también en la Torre del Mago. He empezado ya a almacenar un poquito de esencia a mano. Pero bueno, mejor eso que nada. Ya lo veremos luego también. Y vamos a recoger nuestra Gastier. Muy bien, chicos, perfecto. Vamos a ver si la tenemos ya. Pues parece que sí. Creo que esta es la normal. Es la Reinforced Slate. Así que ya vamos a poder craftearnos. Me voy a tener que colocar aquí una placa de presión, ¿eh? No penséis que no lo voy a hacer. Pero me quiero craftear una placa de presión arcana que es del Towncraft. Ya lo vais a ver que está bastante guapa. Así que dicho esto, vamos a colocar esto por aquí. Vamos a colocar nuestro orbe, una Gastiller y la reforzada Reinforced Slate aquí. Muy bien, chicos. Pues ya tenemos, además, como habéis podido ver, esto no se gasta, no se consume. Así que eso está muy, muy bien. Vamos a comer un poco y vamos a empezar a. Vamos a salir aquí afuera, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Ahora mismo tenemos aquí. Uy, una bruja. Una bruja, chicos. Pues vamos a matarla. Además, sí. Vamos a matarla con este. Ya sabéis que si la matamos cuando. ¡Buah! ¡Muere! ¡Muere! La verdad es que he conseguido bastantes perlas de Ender. Muy bien. Creo que nos ha dado alguna poción. No, pues no nos ha dado ninguna poción. La verdad es que con Looting 2 he conseguido ya bastantes más perlas de Ender. Creo que había dicho piedras, pero bueno. Y ahora sí, vamos a probar a volar. Ya veis que se puede volar. Eso sí, como veis, me acabo de hacer daño por caída. Antes de probarla, quería que vierais. Si hacemos clic derecho, veis que ahora mismo tenemos 20.832 LPs. Voy a probar una vez. Voy a darle hacia aquí, hacia arriba, clic derecho y empezamos a volar. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si no, si nos pegamos un buen golpe, pues no nos vamos a hacer mucho daño, ¿vale? Como veis, hemos gastado más o menos. Pues creo que eran unos 500 hemos gastado por este poquito. Para controlarlo, para ir gastando, para ir usando esta sigil de vuelo, tenemos que mantener clic derecho y luego tenemos que ir moviendo el ratón hacia donde queramos. Así que, como veis, ahora me voy a hacer daño, ¿eh? ¿Veis? Porque no he parado el golpe. Así que para intentar paliar un poquito esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar craftearnos las botas
las botas del viajero del Towncraft, que son estas botas de aquí. Os tengo que enseñar también, he investigado bastante antes de pasar, os voy a enseñar de la parte de taumaturgia aquí, no sé si he hecho nada, creo que no. Una cosa bastante importante que quiero hacer es este pedestal recarga varitas, pero bueno, más adelante. Aquí dentro de la alquimia tengo esto de manufactura alquímica, que por ahora no es muy importante. He seguido investigando un poquito esto para conseguir más esencias, un centrifugador alquímico, aunque por ahora no lo vamos a usar tampoco. Y lo más importante, pues me hice un blindaje rúnico. No me lo hice, lo he investigado y a partir de ahora podríamos empezar a craftearlo. Y poquito más, la verdad. Terminé de hacer, creo que la azada del crecimiento. Estas herramientas también las quiero hacer. El horno infernal lo hicimos el otro día. La golemancia, sí que he llegado aquí hasta el núcleo de alquimia, que lo vamos a hacer, si nos da tiempo hoy, si no otro día. Pero bueno, ya os digo, vamos a ir a ver estas botas del viajero. Para que veáis que necesitamos dos de tejido encantado, unas plumas, dos fragmentos de aire y unas botas de cuero, así como una de pez, un pescau. Y vamos a necesitar 25 de íter, de esencia, y 25 de volatus. Así que, lo primero de todo, como veis, me he puesto aquí un nuevo stand. Este stand es de todas las ropas del taumaturgo. Se crafteaban todas con tejido encantado, que me hice bastante. Bueno, no tengo aquí porque como conseguí lana, pues ya lo tengo. Y así cada vez que tengo que craftear aquí en la mesa arcana, tenemos un mayor descuento de bis. ¿Veis? Este es un 2%, un 2% y un 1%. En total, un 5%. Más otro 5% de las gafas, un 10%, chicos. Así que de lujo. Bien, dicho esto, nos tenemos que craftear ahora esta matriz rúnica, y se va a hacer con bloques de piedra arcana, una enderpearl y fragmentos de lo que queramos. Ya, como yo os dije en el capítulo anterior, mirad, aquí tengo 4 bloques de piedra arcana, aunque luego me voy a tener que hacer más, y enderpearls ahora mismo tengo 9, así que está muy muy bien, realmente está muy bien. Vale, ¿qué más necesitamos? 4 fragmentos, así que voy a coger estos 4 de piedra, que como veis es de lo que más tengo. Vamos a venirnos para aquí. Ahora mismo no recuerdo si tengo... no recuerdo si tengo el bis suficiente. Pero a ver dónde estás. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Vale. Y necesitamos 40 de ordo. Bien. ¿Dónde tengo la buena? Esta es 40 de ordo. Tengo solo 25. Así que no me lo voy a ver craftear por ahora. Pues nada, vamos a ir buscando rápidamente. Ahora a ver si tenemos aquí uno de estos dos de estos nodos. A ver si tiene ordo, creo que alguno sí. Veis, este tiene 30. Así que no sé si nos va a llegar. Sí, yo creo que sí, 9, se va a quedar en 1. ¿Veis? Eso por la investigación que hicimos. Y ahora mismo tendríamos de ordo 50, así que está muy bien. Como veis, tengo muy poquito de agua, porque he estado gastando casi toda la esencia que tenía, o casi toda la magia que tenía almacenada en la varita, en hacerme tarros reforzados, así que ya lo veremos después. Voy a colocar esta de oro. Y ahora en principio nos lo podríamos hacer, 38. Pero antes de nada, lo que voy a hacer va a ser cambiarme esto. Voy a recoger la ropa de taumaturgo y me la voy a colocar, tanto las polainas. Vale, ya vais a ver que ahora de 38 hemos pasado a 36. No es mucho, pero oye, eso que vamos ahorrando. Muy bien, ya tenemos la matriz. Ahora nos vamos a tener que craftear unos pilares, que se van a hacer de esta manera, así que otra vez vamos a necesitar estos bloques de piedra arcana. Y para hacer esos bloques de piedra arcana, vamos a ver cuántos necesito. Voy a necesitar piedra, eso sí, así que voy a recoger 8, 16, vamos a recoger 16, perfecto. Y ahora vamos a recoger otra vez un par de piedras de estas de tierra. Vamos a venir para aquí, las piedras en el medio y estas otras alrededor. Muy bien. Como veis, cada uno de estos crafteos nos da 9, no gastamos mucho, así que de lujo. Y ahora vamos a colocar este crafteo, creo que era así, tiki tiki. Y ahora mismo tendríamos 2 pedestales. Vale, voy a necesitar más porque como mínimo para este vamos a necesitar 6, así que ya tendríamos otra vez, a ver, 4,5 tengo de sobra. Ahora lo que nos falta es un poco de... Bueno, yo creo que tenía piedra por aquí cocinada bastante, así que no va a haber ningún problema. Vamos a coger un poquito más. Rápidamente, hoy sí que vamos a ir a por las cebras, chicos. No os preocupéis por eso, que lo vamos a hacer. Pero quiero ir rápidamente, quería ir volando y así tardaba menos. Y lo que voy a hacer va a ser colocar exactamente esto aquí. Muy bien. Ya tenemos 13, podemos hacernos 2 pedestales más. Y por ahora vamos a tener los 6 pedestales centrales. Ahora lo que vamos a necesitar van a ser también algunas de estas piedras arcanas, porque vamos a tener que colocar estos ladrillos y luego otras 4. Así que en principio lo que tenemos es... vamos a tener que hacer otro pedestal más, maldición. Ah, no contaba con eso. Voy a volver a coger, porque
Para la parte central del altar de infusión también vamos a necesitar una. Así que venga, vamos a hacernos otra vez 9 más y así nos quitamos de tonterías. Y vamos a hacer así, así. Venga, ya tenemos, esto lo quitamos, ahora sí. Y vamos a craftearnos otra vez. Aquí tenemos otros dos. Uno, otro. Otro y otro. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, para hacernos estos bloques, los de ladrillo, vamos a tener que hacerlo de esta manera, ¿vale? Con otros cuatro. Y con esto ya nos valdría. En principio, ya tenemos todo lo necesario. Porque, como os digo, vamos a verlo otra vez. Necesitamos cuatro ladrillos. En el medio un pedestal. Encima de ese pedestal va a ir la matriz rúnica que nos hemos crafteado. Encima de estos ladrillos, a su vez, van a ir estos bloques de piedra arcana. Y lo que vamos a necesitar luego va a ser 25 de cada aspecto para activarlo en la varita. Así que lo primero, creo que se está haciendo de noche. Nos vamos a ir a la cama y vamos a tener que ir a rellenar por lo menos nuestra varita con aspectos con esencia de agua. Eso seguro, prácticamente seguro, porque tenemos 32, 39, 39, 0, 16 y 14 de ordo. Así que, vale, me vais a permitir que me haga una pequeña barca. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Nos la vamos a hacer para ir un poquito más deprisa. Los nodos que tienen generalmente agua van a salir. Bueno, podríamos probar esto también, ¿eh? O sea, podríamos irnos de esta manera. Voy a cerrar y vamos a probarlo. Total, vamos a caer en el agua, así que no va a estar ni tan mal. Muy, muy guapo. Eso sí, ya veis que con los adders tarda un poquito más. Aquí estaba. Este es el de agua que os estaba diciendo. Vamos a ir un poquito más. Creo que era este, o si no, era el siguiente. Sí, era este, porque había colocado una lily pad y así podía tranquilamente. Veis que tiene agua. Ahora no se ve muy bien aquí, pero tiene agua, así que vamos a empezar a absorber. Y veis cómo va rellenando el del agua. No tiene mucho, así que uf, una pena. Una pena porque, a ver cuánto tenemos. 16, pues nada, nos vamos a ir hasta aquel de allá. Ya veis que con esto está súper bien. Oh, mirad. Oh, este nodo es muy muy bueno, chicos. Voy a colocar aquí, esperad, un poco de tierra para que no me moleste esto. Vamos a colocar una aquí, otra aquí. Este nodo es muy bueno porque tiene cuatro aspectos de los principales: agua, ordo, aer y ignis. Así que nada, vamos a recargarla. De lujo. Hemos gastado ya el agua. Agua no tiene mucho, pero bueno. Y nos falta ordo. No, perdón, he dicho que tenía ordo. No, tiene pertitio. Vale, pues vamos a probar rápidamente con esta sigil. Voy a ver también ahora cuánto nos queda. Total, que me había hecho el barquito ahora para nada. 18.000. Ya veis que hemos gastado un poco más. Por aquí teníamos otro, me acuerdo, porque además puse aquí alguna luz, ¿veis? Aquí está, de los primeros días. Así que, como no recuerdo qué era, vamos a mirar. Y, bueno, tenemos aer, vamos a rellenar, ya está todo este. Y vamos a ir a este de aquí, si no nos volvemos ya rápidamente. Como veis, voy más despacio andando porque se me ha olvidado quitarme las ropas de taumaturgo. Así que, pues nada, y además tengo... Este tiene tierra, bueno... Creo que no lo he investigado este, así que lo podría investigar y así me da unos pocos aspectos más. No, sí, ya lo he investigado. Pues vamos a volver para casa. Vamos a volver para allí, rápidamente. La verdad es que está muy guapo, pero eso sí, gasta sangre. ¡Uy! ¿Dónde me he ido? Si me he equivocado de sitio. Por aquí, ¿no? ¿Será? Sí, aquí estamos. Ah, mira, aquí hay otro. Muy bien. Pues vamos a volver a ponernos aquí la tierra. Un poquito. Una, dos, tres, cuatro... Y una quinta más. Muy bien, chicos. Vale, este sí que tiene agua y este también tiene ordo, además de perditio. Así que de lujo. Vamos a empezar a rellenar este. Una de las cosas, ya lo tenemos todo, así que muy bien. Una de las cosas más importantes que vamos a tener que voy a tener que hacer con Towncraft es intentar hacerme un pedestal recarga varitas, que es el que os he dicho. ¿Para qué? Para no tener que irme luego lejos a recargar la varita. Simplemente, vale, ya se ha roto. Maldición. Estas barcas no duran nada, chicos. Pero bueno, vámonos para aquí. Todo perfecto, ya veis que tampoco no hemos tardado mucho. Pero bueno, además está bien, hemos visto la sigil en acción. Hemos gastado un poco de... Hemos probado cómo funciona. Y nada, ahora sí, vamos a poder crafteárnoslo. No hacía falta que viniéramos igual por aquí. Pero lo que voy a hacer va a ser... Cambiarme esto, esto, esto... Y me voy a colocar ahora sí esto. Yo creo, esto ahora sí que no estoy seguro lo que os voy a decir, pero creo que cuando vamos a craftear un objeto no es necesario, os lo digo, no es necesario tener las ropas del taumaturgo, ¿vale? Porque no tenemos descuento ninguno. Así que a ver, me vais a dejar que me quite alguna cosilla más.
Voy a venir por aquí, me voy a quitar esto. Y no sé qué más quitarme, la verdad es que la espada me la podría quitar también, porque esta espada ahora mismo no la quiero para nada, los ojos tampoco los quiero para nada. Vamos a coger plumas. Voy a coger, realmente voy a recoger todas. No sé dónde las he dejado al final, se me han debido de caer por ahí. Igual les he dejado en otro sitio. Pues pensaba que había cogido plumas antes. No sé dónde las habré dejado, si se me habrán caído o qué es lo que habré hecho. Pero bueno, es igual. Para hacernos estas botas, ya os he dicho, unas plumas, dos fragmentos y dos de tejido. Para hacer el tejido vamos a necesitar 4, 5, 6, 7, 8. Y por si acaso me voy a hacer... No es necesario, pero esto lo estoy haciendo por asegurarme yo. Voy a gastar... Vamos a hacernos 4. Y esto lo he hecho mal porque me voy a cambiar otra vez todo de esto. Fuera, 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 fuera. ¿Por qué me voy a hacer 4? Porque a veces cuando estamos haciendo esas infusiones, lo que puede pasar es que algún objeto se rompa, se caiga o desaparezca. Y tengamos que, para que no haya luego ningún problema, es mejor tener alguno de ellos 4 de reserva, ¿vale? 4, 3, 4 y 4. Muy bien, así conseguiríamos esta lana de lana, o sea, esta bola de lana, pero nosotros queremos 4. En vez de gastar de esta, que es la que tengo de 50, voy a gastar la de oro, esta de con normal. No es lo mejor del mundo, pero bueno, para hacernos 4 tampoco es tanto. Vale, ya tenemos 4. Voy a recoger por lo menos 4 fragmentos de aire. 1, 2 y otros 2 por si acaso de repuesto. Y vamos a recoger por lo menos 1 y 2 peces. En principio no debería pasar, no debería pasar nada. Así que, pues sí, yo creo que con esto nos vamos a subir ya, ¿vale? Esta vez vamos a subir bien. Vamos a subirnos por el ascensor. ¡Ay! No me he cambiado otra vez. Bueno, chicos, es igual. Luego me cambio. Vamos a venir por aquí. Y... venga, vamos para arriba. La verdad que esto está muy guapo. Y de paso vais a ver, me he crafteado otra vez aquí estos dos de esencia, estos dos hornos alquímicos. El otro día lo hice aquí. Y me voy a quitar los shaders porque, no sé, me parece que se ve un poquito mejor así, de esta manera, ¿vale? Como veis, he ido almacenando aquí esencia. Y a ver cuánta tengo. Necesitamos, por un lado, Volatus, que es esta, 25. Aquí tengo ya 26, así que ya lo tenía almacenado. Y por otro lado necesitaba Iter. Iter tengo 16. Así que voy a tener que bajar otra vez. Maldición. Iter... vale, me vais a dejar que la quite ahora un momento. La voy a colocar aquí. Y vamos a bajar. Pues ya que estamos, vamos a bajar con esto. Espero no matarme, la verdad os lo digo, ¿eh? Pero bueno. Vale, me he hecho un poquito de daño. Pero bueno, tampoco no es mucho. He recogido un montón de vías de tren debajo ahí en la mina. Tengo muchísimas, muchísimas. Y veis que tienen íter. Así que por lo menos voy a recoger... pues no sé, voy a coger 12, cada uno me da uno. Pues yo creo que ya es suficiente, ¿vale? Así que venimos por aquí. Voy a volver a subir bien porque no quiero gastar. No quiero gastar ahora más sangre. Así la usamos luego para ir más rápido hasta para buscar alguna cebra a la pradera. Y ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser colocar en el horno alquímico estos 12 raíles. Que nos van a dar. Como veis, nos van a dar íter y nos van a dar también metalum. Así que lo que voy a hacer. Por ahora estoy haciendo todo esto a mano, pero en cuanto pueda voy a recoger, voy a hacerme unos golem y así, pues esos golem irán automáticamente rellenándome los botes de esencia. Mientras tanto vamos a ir colocando aquí nuestro altar. Vamos a colocar este aquí, la matriz es lo último que podríamos colocar. Y vamos a colocar unos ladrillos, otros ladrillos, otro... y otro aquí. Muy bien. Ahora vamos a colocar aquí un pilar. Muy bien. Y vamos a colocar otros 6. ¿Y cómo los voy a colocar? Por ahora estos de tierra no los voy a usar. A ver, o sí los voy a usar. A ver, dejadme que piense. No, los que no voy a usar por ahora hoy son estas dos esquinas. Dos esquinas cualquiera. Voy a usar esta. Vamos a usar esta. Luego voy a hacerle más adelante, cuando vayan pasando los capítulos, lo que voy a hacer, les he dicho que no. Lo que voy a hacer va a ser, en vez de colocar 8 pilares alrededor, tendremos 10. Será cambiando. En vez de poniendo uno aquí, colocaré otro aquí y otro aquí. Y así tendremos para colocar 10 pilares, por si acaso, para las infusiones más potentes, ¿vale?
Así que dicho esto, en principio, esto así sería, estaría más o menos simétrico. Y por último, vamos a tener que colocar 4 más aquí. 1, 2, 3 y 4. Y dejadme que ponga, bueno, voy a colocar esta de madera. Ah, esto ya lo he hecho mal. Así, shift y clic derecho. Vamos a colocar la matriz rúnica aquí. Y voy a quitar esto. Muy bien. Ahora sí, con nuestra varita y como ponía con 50 de cada aspecto, vamos a darle aquí. ¡Tarán! Y como veis, 50 no, 25. Hemos gastado 25 de aspecto, veis que tenemos ahora. Y ahora mismo ya tendríamos para empezar a hacernos nuestras infusiones. Este es el altar, así que ya tenemos nuestro altar del Towncraft 4. Tenemos esto aquí, 28 de Ether. Muy bien, lo voy a recoger, aunque daría igual que se quedara ahí. Y voy a recoger también el de Metalum. Así que voy a colocar este otro aquí. Y vamos a ver rápidamente otra vez para comprobar. Dos fragmentos de aire. Dos de tejido. Y un pez. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo podemos poner? Vamos a hacer esto aquí. Esto me lo voy a quitar. No me he traído las botas de cuero. No sé si os estáis dando cuenta. Así que voy a tener que bajar otra vez, chicos. Soy un desastre a veces. El tejido aquí. Y vamos a poner uno, clic derecho. Otro clic derecho. Uy, se está haciendo de noche. Mal asunto, mal asunto. Vamos a bajar. Uy, pensaba que se estaba haciendo de noche. Sí, se está haciendo, ¿no? Sí, vale. Pues muy bien. Mejor así no me spawnean ahora ningún mob y no me la lía. Vamos a hacernos nuestras botas, chicos. Ya lo siento, tantas vueltas para arriba, para abajo. Por lo menos ahora vamos un poquito más rápido. ¿Dónde tengo el cuero? Vale, aquí. 1, 2, 3, 4. Me va a craftear otras. 1, 2, 3, 4. No creo que esto tenga ningún problema, pero bueno. Vamos a craftearnos una, otra, otra y otra. Muy bien. Ya tenemos dos, así que ahora sí, otra vez. Voy a quitarme esto, ahora no se me olvida. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto para aquí, para aquí, para aquí. Ya está. Muy bien. Vámonos, chicos, otra vez. Ya veis que súper ascensor. Más vale que no tengo que estar subiendo a mano, ¿eh? Más vale que no me eche unas escaleras porque si no sería una locura. Así que vamos a venir para aquí. Y vamos a seguir colocando los objetos. Aquí vamos a colocar el pez. Un pez. Y aquí vamos a colocar una pluma. Y aquí vamos a colocar los dos de tejido encantado. Uno y otro. Muy bien. Podríamos ir colocando también otros objetos, pero bueno, como este. Ya habéis visto que tiene una inestabilidad insignificante. En principio no nos va a dar problemas. En principio. Así que, dicho esto, vamos a colocar estas de cuero en el medio. Vamos a colocar las de cuero aquí. Y cuando estemos ya, vamos a darle con nuestra varita. Muy bien. Empieza ya. Como veis, empieza a recoger primero toda la esencia. Primero esta de Volatus. Vamos a ver si no hay ningún problema y se queda algún objeto. Vale, primero está recogiendo todo. Está muy bien. Ahora empieza a recoger la de Ether. Y cuando acabe de recoger toda esa esencia, empezarán a absorberse los diferentes objetos, ¿vale? Voy a ver que no se caen. Están aquí las dos de. ¿Veis? Esta la está absorbiendo. Ahora va a absorber esta. Ahora absorberá el tejido encantado. Como veis, tengo todos los objetos a mano, por si acaso hay algún problema. Ahora será la pluma o el pez. Muy bien, y por último, el pez. Muy bien, chicos. ¡Tarán! Pues ya tenemos aquí nuestra primera infusión terminada. Vamos a hacer clic derecho y vamos a quitarnos estas. Vamos a cambiárnoslas. Y como veis, estas también nos dan un pequeño bonus a la velocidad, pero además nos permiten subir bloques de hasta un objeto de distancia sin necesidad de saltar. Así que están de lujo. Voy a tener que tener cuidado porque veis que ahora mismo subo aquí sin tener que saltar. Así que eso está muy bien, chicos. Dicho esto, vamos a darle otra vez F5. Me voy a poner ahora los adders otra vez, eso sí. Ya veis que tengo aquí muchos, siempre ando probando adders, probando cosas nuevas. Y bueno, se ve un poquito más naranja, más saturado, pero no está del todo mal tampoco. Así que nada, ahora sí, vamos a irnos rápidamente por aquí. Buah, ya veis que súper saltos pego. Lo que voy a hacer también va a ser intentar. Voy a intentar. Opa. Vale, ya está, chicos, que se me estaba yendo la olla. No podía entrar a su inventario porque era del Hemeocritus. Muy bien, lo que he hecho ha sido recogerlo con el amuleto para mascotas y así he recogido la silla de montar. Muy bien, ahora con esto lo que voy a hacer va a ser. Voy a dejar por ahora bastantes cosas por aquí. Bien, voy a dejar esto, esto,
Creo que no se necesita, ahora no estoy seguro. Creo que no necesito el orbe, ¿veis? No necesito el orbe, así que lo voy a dejar aquí. Luego ya lo iré recogiendo todo bien fuera de cámara. Voy a dejar esto, esto. Voy a dejar esto también. Tres de madera, que ahora no las voy a querer. Todo esto lo voy a dejar ahora porque sí. Esto tampoco, tampoco, tampoco. Y ya está. Dos manzanas. Esto es bastante, sería de oro, así que no está del todo mal. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser con estas botas. Vamos a irnos rápidamente a recoger nuestro caballo. Nuestro caballo vaca, ya sabéis. Vamos a venir por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser recogerlo con nuestro petamulet. Muy bien. Tenemos también esto aquí. Pero bueno, ahora sí, vamos a venirnos. Voy a volver a atajar esto. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos directamente. Voy a ver primero cuánto sangre tenemos. 14.000, venga. Yo creo que tenemos suficiente. Y vamos a irnos para la pradera. Es que estoy subiendo bastante porque no me quiero pegar un tortazo. ¡Venga, chicos! La verdad que está bastante guapo. Ahora no me atrevo. Aquí está, la pradera. Sé que aquí había unos días. Venga, sí. ¡Despacito, chavales! Pero esto sí que es crema. Me suena que por aquí habían spawneado algún día cebras. Así que sería bastante importante haberse spawneado. Espero que no se me haya roto ahora el tema de los spawn, ¿eh? Que tampoco no me extrañaría nada porque, si os fijáis, no estoy viendo... No estoy viendo animales del M.O. Critus ahora mismo. Buah, pues eso va a ser una cagada porque me voy a tener que salir otra vez. Porse. Me suena que por aquí había visto cebras otros días. Así que... pues no sé. Eso sí, vamos a ver cuánto hemos gastado. Bueno, pues 3.000. Hemos gastado 3.000, que no está del todo mal. Vale, pues si no hay cebras aquí... pues a ver dónde las encontramos, chicos. Yo os digo que al tocar los temas estos de los spawns... al final yo creo que me voy a terminar quitando el M. Octitus, me parece, porque es que es una mierda. Ya lo siento decirlo así, pero es que es verdad. O sea, me está fastidiando un poco... nos está fastidiando a todos un poco la partida, porque está el tema bugueado, está bugueado el esto, y ahora mismo, pues... pues no podemos encontrar animales. Ya habéis visto que me estoy moviendo. Lo que voy a hacer, voy a comer ahora un momento, y ya que estoy aquí, pues voy a aprovechar a mirar estos nodos. No te caigas, hombre, Dancing. No te pongas nervioso. Lo bueno también, además de estas botas, es que vamos a poder... ¿me he traído la de oro? Sí. La de oro me la he traído. Tiene solo aire. Bueno, no pasa nada. A ver esta que tiene. Esta tiene un poco más de todo. Así que vamos a aprovechar. La recargamos también. Y bueno, pues ya que estoy, voy a probar a ver si lo tengo investigado o no. No, ¿veis? Y así consigo nuevos aspectos para investigar luego en la mesa de investigación. Este sí que lo tenía investigado. Vamos a movernos un poquito más. Y si veo que no spawnean animales, animales del M.O. Critus. Oh, mirad, por hablar, unos Ents. Pues igual tenemos suerte y tenemos que movernos un poco más porque ahí hay un pavo. Vale, pues no digo nada. En principio parece que no se ha roto. En principio, parece, ahí hay un elefante. A ver si este lo tengo investigado. Sí, también lo tengo investigado. Vamos a recoger un poco más. No, ya tengo de todos los aspectos. Pues nada, chicos, vamos a ver con la sigil de vuelo. A ver si conseguimos movernos un poco más rápido y ver alguna cebra. Interesante. Venga, aquí hay otro. Este igual puede tener fuego. Pues no, no tiene fuego. Pero aún así, vamos a usarlo para recargar nuestras varitas. Vale, ahora nos quedaría fuego y agua. Así que... pues no sé, vamos a movernos. En principio podría haber cebras también por aquí. Uf, no sé dónde. Bueno, no, me habéis dicho también que haga un reto, sería domesticar un elefante, uno de los asiáticos, y colocarle todas las cosas importantes, todas las cosas buenas. Pero, vale, en principio sí, en principio me parece un buen reto, pero quiero ver que no haya ningún problema con el tema del M.O. Critus, ya os digo, porque si no, al final lo acabaré quitando, me fastidia, pero... pero no sé, es que me parece que hace cosas raras, pero no solo con los mobs del M.O. Critus, sino también con los calamares. Ya habéis visto que en cuanto lo volví a cambiar, mirad, un tiburón o un delfín. ¿Qué es esto? Un delfín me encontré el otro día y lo maté porque no tenía pescado. Yo creo que es un tiburón, ¿eh? Ah, voy a pasar por aquí. Estaba aquí. Es un delfín. Pues para domesticar un delfín necesitábamos peces.
Y ahora mismo no tengo peces, así que... pues mala suerte, chicos. Lo que necesitamos es una cebra. Así de claro. Bueno, vamos a ver este que tiene. Nada, este ya tiene, tengo de todo. Lo que me falta ahora sería un aspecto de agua. ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! Antes había un montón de cebras. Otros días he visto un montón de cebras. Así de claro os lo digo. Cuando me voy... estoy fuera de cámara grabando. O sea, no estoy grabando. Estoy haciendo alguna cosa también y así. Encima se está haciendo de noche. Pues vaya, ya me fastidia esto un poco, chicos. Este gato no sé si lo he matado, pero como teníamos también un reto, le voy a dar caña, cañita brava. Venga, con knockback. Buah, encima se ha muerto él por el golpe. ¿Qué estafa es esta, chicos? ¿Qué estafa es esta? Pues nada, vamos a comer otra vez. Y... yo voy a seguir investigando cosas. Este no nos interesa. Aquí tenemos unos end. Esto de aquí creo que es del Witcher o del Gravestone, no me acuerdo. Muchos end. ¡Oh! ¡Una cebra! ¡Una cebra, chicos! ¡Por fin! Así que vamos a sacar aquí a nuestro caballo. Le vamos a colocar una de estas. Le vamos a montar. Y ahora vamos a tener que acercarnos a la cebra y darle manzana. Vamos a poder acercarnos con este caballo porque es del nivel 4. Así que nos acercamos. ¡Bien! No sé cómo llamarla. Disco, disco cebra, disco cebra, disco party, disco party. Muy bien, chicos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Nos la vamos a llevar aquí en el amuleto, que es el que más me interesa. Y el caballo vaca... no sé lo que voy a hacer con el caballo vaca. Realmente el caballo vaca ya no lo necesitamos. Pues lo voy a matar, chicos. Ya sé que es un nivel 4, pero... prefiero igual hasta... nah, no hemos tenido suerte. A veces lo que pasa es que se convierten en caballos fantasma. Así que también está bastante bien. Y vamos a matar a este caballito. A ver si nos da... ¡oh, un slime! Se ha convertido en un slime. No puede ser. Bueno, bien, venga, slime balls. Nunca van a ir mal. Pero yo lo que quería era otra cosita. Que no nos la ha dado, por cierto. Quería un corazón. Un corazón, ¿vale? De no muerto para hacernos las pociones para conseguir los caballos. Pero bueno, dicho esto, nos vamos a ir para casa. A ver si nos llega todo bien. Así, poco a poco. Uf, no sé ya ni dónde estamos. Le voy a dar la letra M. Estamos todavía aquí, me estoy desviando. Hay que ir para allá, vale. Y voy a probar otra vez. 3000, bueno, de lujo. Vamos a saltar. La 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 la. Disco party, disco party. ¡Uepa! Bueno, una abeja por aquí. Despacito, dancing, ahí, muy bien. A ver cuánto tengo, intento comprobarlo. Porque si me quedo sin sangre, lo que pasa es que empezamos a tener náusea, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí en casa. Así que rápidamente nos vamos a ir a la cama. Bien, chicos. Y en cuanto se haga de día, lo que voy a hacer va a ser... pues no sé, pondré los adders otra vez, ¿vale? Toma, salto. Vamos a poner los adders, la verdad que... un capítulo prácticamente sin cortes, que no está del todo mal. Y hemos empezado a hacer bastantes... bueno, hemos hecho alguna cosa interesante. Sobre todo tenemos nuestra cebra. Y ahora esa cebra la vamos a tener que unir. Voy a recoger aquí esta calabaza, una y otra. Y lo que vamos a tener... joder. Vamos a tener que venirnos hasta aquí. Y ahora sí, con cualquier caballo que tengamos. A veces me cuesta, me voy a acostumbrarme a estas botas. Van súper súper rápidas. Con cualquier caballo de estos que tengamos, la vamos a colocar. Vale, ya tenemos a nuestra cebra. A nuestra disco party, disco party. Y en principio valdría, yo creo que con cualquier caballo. Ahora no me acuerdo si... no me acuerdo bien. Así que nos vamos a dejarle uno de Minecraft normal. Este nos lo vamos a llevar con el amuleto. Vale. Nos lo vamos a llevar así. Vamos a darle aquí a la cebra. Este en principio no necesita porque es de Minecraft normal. Y los dejaríamos aquí. En principio tendrían un caballito que a partir de ahora sería el Zorse. Muy bien. Venga, vamos a colocar otro.
Tengo que hacerme una puerta arcana. No sé si me la voy a poder hacer hoy. Pero mirad, vamos a entrar y mientras... Vamos a intentar si conseguimos los torses. Y si conseguimos los torses, vamos a hacer otra cosa. Voy a gastar el único corazón de fuego que tenemos. Lo voy a gastar junto con una perla de ceniza. Esta de aquí, que se consigue... Nos va a dar Blaze Powder. Y también una botellita de cristal, que me parece que tenía por aquí guardada alguna. Si no recuerdo mal. Aquí. Muy bien. Uy. Muchas cosas, muchas cosas. Venga, voy a dejar el termómetro. Y vamos a recoger esto. ¿Vale? Así que vamos a colocar primero. ¿Dónde está la perla de ceniza? Que no la veo. Aquí. Colocamos esto. Colocamos esto. Esto. Y esto así. Y ya tenemos nuestra esencia de fuego. Cuando se la demos esta esencia de fuego a un Zorse, lo que vamos a hacer va a ser convertirlo en un caballo, en una pesadilla, una nightmare. Y sería uno de los caballos especiales. Voy a tener que empezar a matar otros caballos especiales para ir consiguiendo diferentes corazones. Lo importante es conseguir corazones de fuego, corazones de no muerto y corazones negros. Porque con esos podremos empezar a conseguir mejores... Bueno, a conseguir otras esencias que nos permitirán conseguir más... Pues más caballos guays. Y dicho esto, vamos a mirar el Tamonomicón. Tengo los golems, que los había estudiado, así que igual lo que hacemos ahora va a ser estos núcleos de golem de alquimia. Vale, ya la tengo investigada. Podríamos intentar hacer... Ah, sí, ya sé, esta es bastante importante. El pedestal recarga varitas. Vamos a venir ahora a ver si mientras tanto... Vale, tenemos potencia, tenemos precantio. Vale, tenemos permutatio. Y el permutatio, vale, junto con potencia. Vale, pues una de hordo aquí, otra de hordo por aquí. Y hordo. Pues hordo va a tener... Sí, bueno, tiene esto, o sea que lo puedo hacer de esta manera. Puedo volver a hacerlo de esta manera. Y puedo poner otra vez aquí otro de hordo, ¿vale? Esto es Auram y este de aquí tiene precantio, que además tiene potencia. Vale. Pues de lujo, porque podemos colocarlo aquí. Y podemos colocar ahora Orbe. Muy bien, y ya tenemos esto unido. Y ahora con Auram, vamos a ver qué tenía, que no me acuerdo. Auram tiene Praecantio. Así que de lujo, porque vamos a hacer lo siguiente: una de Praecantio aquí. Y como hemos dicho que tiene potencia, una de potencia aquí. Y terminada nuestra investigación. Nuestro pedestal recarga varitas. Vamos a hacer clic derecho, ya lo tenemos. Y seguramente habremos, ¿veis? Desbloqueado tres investigaciones nuevas. Pero vamos a leer este. Viajar por la naturaleza para recargar tu varita está muy bien, pero una forma automática de hacerlo estaría mucho mejor. Este pedestal especialmente diseñado hace precisamente eso. Cualquier varita depositada en él absorberá automáticamente bis de los nodos cercanos. Además, los nodos no se agotarán completamente a menos que sea una varita de mala calidad hecha de madera mundana y hierro. Así que ya veis que está muy bien, vamos a necesitar dos diamantes, un pedestal, un lingote de oro, un talismán primigenio, que esto todavía no lo he investigado, y lo vamos a tener que hacer una infusión arcana. Por ahora, no tengo ni diamante, bueno, sí, tengo solo dos diamantes, pero no tengo más. Uy, ha nacido, vamos a llamarle Zorse, ya sé que ahora mismo no soy muy imaginativo, pero bueno, y ahora vamos a ir a verlo. Y nada, como os estoy diciendo, de los demás objetos creo que tengo todos. Tendría que conseguir Auram, Permutatio y Praecantio de esencia, que por ahora no tengo. Y luego tenemos estabilizador de nodo, tenemos el almacenamiento de bits y el centro de recarga combinada, que es para ir mejorando esto, está todavía mejor. Pero para que esto funcione y sea guapo, lo más importante que vamos a tener que hacer va a ser, a ver si lo veo por aquí, en información básica, va a ser nodos en un tarro. Porque vamos a recoger esos nodos, nos los vamos a traer donde queramos y entonces podremos poner ese pedestal recarga varitas y así recargar las varitas de manera más rápida, ¿vale? Sin tener que ir viajando como hemos hecho en el capítulo de hoy. ¿Qué más cosas que vamos a necesitar para hacer esos nodos? Como os habéis fijado, o estos nodos en un tarro, necesitamos 70 de bis de cada aspecto. Así que vamos a tener que mejorarnos la varita. En este caso, pues si tenemos una de árbol magnífico, vamos a tener que hacernos por lo menos una de núcleo de árbol plateado. ¿Vale? Vamos a ver si la puedo investigar igual ahora, en un momento. Vale, tenemos Praecantio, tenemos Arbor y tenemos también Instrumentum. Así que, pues no sé, vamos a ver, el Instrumentum creo que tiene Humanus, ¿vale? Y el Humanus tiene Cognitio, así que podríamos ponerlo por aquí. A ver,
No sé, a ver, el Precantio hemos dicho que tenía potencia. El Precantio. Vale, potencia y vacuos. Es que no sé si va a ser más interesante ir por el tema de vacuos o por el tema de... no sé. A ver, vamos a venir por aquí. Ya veis que a veces es un poco más lento que tengo por aquí. Este tiene... Bestia tiene... Ahora me estaba equivocando. ¿Dónde tengo estos? Este no tiene. Joder, me estoy equivocando ahora, chicos. A ver, perdona un momento. Vale, sí que tiene, sí que tiene. Este lo coloco aquí. Ahora puedo colocar Mortus, si no me estoy equivocando mal. O igual me interesa mejor. Bestia. Bestia no tiene este, ¿verdad? No. Voy a colocar Mortus. Y Mortus a su vez tiene Victus. Así que vamos a colocar por aquí Victus. La vida se hace con tierra, así que podría colocarla aquí. Y esto es árbol, posiblemente también tenga tierra. No, pues no tenía tierra. Ah, tierra tendrá herba, seguramente. Y a su vez herba. Eso es, creo, ¿eh? Eso es. Y a su vez herba tiene tierra o Victus. Así que puedo gastar Victus y colocar una aquí. Muy bien, y ahora me falta el Precantio. El Precantio hemos dicho que tenía potencia, así que lo vamos a colocar por aquí. A su vez este tiene Ordo. Así que... Ordo, vamos a colocar una por aquí. Y a ver ahora uno que sea... Que tenga Ordo. Pues dejadme que piense. Ordo o Victus. El Victus es que tiene tierra y tiene agua. Así que ahora uno que tenga, por ejemplo, Tempestas, tiene, creo que tiene Ordo. No, Tempestas tiene Aer. Bueno, vamos a colocar este. Vamos a colocar ahora uno de Tempestas. Que es lo que aquí está. Y antes me voy a craftear otro. Vamos a colocarlo aquí. Vale, he puesto. Vale, me he equivocado. Vamos a colocar este aquí. No. Estas tiene. Joder. Vale, chicos. Perdón. Uy, ¿cuánto me está costando este? Este aquí. Eso sí, ahora Tempestas. Joder. Y en principio. Nos faltaría ahora uno de agua. Aqua. Y en principio así debería estar, ¿vale? Muy bien. Joder, nos ha costado, me ha costado un poquito más que otros, pero vaya, me estaba aquí liando. Clic derecho, ya lo tenemos. Research complete. Y como veis, hemos desbloqueado ahora bastones y la elaboración de cetros. Vamos a ver lo que nos dice el árbol plateado. El árbol plateado ha demostrado ser un muy buen repositorio de energía mágica, es decir, un almacenamiento. Y los núcleos de varita elaborados a partir de ellos pueden almacenar hasta 100 de bits de cada tipo. Y se hacen de esta manera. Hay que hacer también una infusión arcana, así que, pues eso, lo tenemos que hacer para otro día, ir investigando poco a poco, ir consiguiendo más esencia. Y Salis Mundus, también vamos a necesitar Salis Mundus, que se hace de esta manera, con esencia y con un fragmento de agua. ¿Vale? Como esencia tengo un poquito. La esencia se puede conseguir rompiendo... Esta esencia, ¿veis? Se puede conseguir de dos maneras. Una, rompiendo nodos a mano, o otra, matando Wisp. Así que nada, dicho esto, vamos a venir por aquí. Creo que se está haciendo otra vez de noche, chaval. Nos hemos pegado todo el día aquí. Todo el día aquí. Uy, espera, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a esperar, vamos a recoger dónde lo he dejado, dónde lo he dejado. Aquí. No sé, no me acuerdo dónde he dejado ahora la esencia de fuego, chicos. Y por si acaso voy a cerrar esto. Igual la he dejado aquí. No, aquí. Tampoco. ¿Dónde la he dejado, chicos? Se me ha ido la olla por completo. Aquí, joder, chavales, qué susto. Muy bien, nuevas en... No podemos irnos a dormir todavía. Bueno, es igual. Vamos a venir por aquí. Vamos a dejar este aquí. Vamos a salirnos. De un salto, súper de lujo, chicos. Y ahora sí, en principio. Vale, ahora sí a la cama. Y vamos a levantarnos. Vamos a darle la esencia de fuego a nuestro caballo, a nuestro Zorse. En principio no hay ningún problema porque... Porque vamos a poder ir consiguiendo más torses, ¿vale? Ahora que tenemos ya la cebra, sin ningún tipo de problema, voy a colocar este aquí, y veis que es un zorse, ¿vale? Es un zorse pequeñito, pero es un zorse. Le vamos a dar la esencia de fuego, o igual, mirad, me lo voy a llevar por aquí, vamos a salir otra vez, y nos lo vamos a llevar aquí, para que se vea mejor a la luz del día. Vamos a colocarlo. Ya te veis, nuestro Zorse lo tendría que haber cambiado de nombre. Luego, igual con una etiqueta o alguna cosa, lo cambiamos. Y le vamos a dar esta esencia de fuego. ¿Vale? ¡Tarán! Ya tenemos
Chicos, ya tenemos a nuestro primer caballo especial, que es una pesadilla. Es un caballo de fuego, ya lo veis. Y ahora mismo no lo puedo... Creo que no es adulto todavía, así que no lo vamos a poder... ¿Veis? No lo vamos a poder... Joder, si nos saldrá, montar. Pero bueno, más adelante, cuando vaya creciendo, estará de lujo. Así que por ahora lo voy a dejar en esta zona. Lo voy a quitar de esa zona. Tengo que hacer también, perdonadme chicos, me tengo que hacer un establo para ir colocando todos los caballos. Pero bueno, por ahora ya está bien. Tenemos nuestro primer caballo. Pero a partir de ahora lo más importante es que con los zorses, con la cebra ya domesticada, vamos a poder empezar a sacar todos los zorses que queramos. Y con esos zorses lo más difícil que vamos a tener va a ser ir consiguiendo las pociones para ir transformándolos. Así que dicho esto, yo creo que vamos a terminar por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Hemos conseguido alguna cosita más bastante guay. Vamos a ver ahora cuánto tenemos. 382. Pues venga, vamos a probar qué es lo que pasa cuando se acaba. Vale, veis que lo estamos gastando. Y como veis, ha empezado a hacerme daño. ¿Por qué? Porque una vez que empieces a gastar el LP, o te hace daño o empezamos a tener náuseas también. Depende, ¿vale? Unas sigils te hace unos efectos y con otros te hace otros. Así que vamos a tener que tener cuidado con eso, porque si no podemos morirnos tranquilamente. Ahora sí, chicos, dicho esto, voy a terminar el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o nuevo reto me lo comentáis. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos, chavales. Hasta luego, chicos.